¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mundo Live. Les informa Judith Martínez. Gracias a todas las denuncias que nos han llegado en los últimos minutos a través de las redes sociales, al parecer se descubren diferentes operativos de las autoridades. Ya nuestros reporteros están en las calles y antes de que Mario Guevara, nuestro reportero principal de inmigración, salga a averiguar qué es lo que está pasando, nos, dice, nos va a dar un adelanto de las denuncias que han llegado. ¿Cómo estás Mario? Cuéntanos de qué se trata. Hola Judith, muy buenos días y a toda la audiencia de Mundo Hispánico que está en sintonía de nuestras, nuestras transmisiones en vivo, muchas gracias. Sí, fíjate Judith que desde hace unos minutos hemos estado recibiendo varias alertas, múltiples alertas de nuestros seguidores en Facebook, que nos han dicho que las autoridades de inmigración, según las denuncias, tienen operativos simultáneos. Eh, estamos por salir a la calle tratar de verificar si se trata de inmigración o son autoridades locales u otras autoridades federales, pero por ahora lo más importante es que hay terror en la comunidad. Recordemos que... Apenas hace unos días que el presidente Donald Trump anunció redadas masivas y la gente es lo primero que tiene en mente. Exactamente, y precisamente por eso, porque somos muy conscientes de lo que está sucediendo en la comunidad, estamos escuchando sus denuncias, es que ya nuestro equipo de reporteros está en las calles. Así que despedimos a Mario Guevara, quien se va a desplazar a diferentes puntos de la ciudad en el área metropolitana de Atlanta para averiguar exactamente lo que está sucediendo en las calles. Les recordamos que la. E información en Mundo Hispánico no se publica hasta que sea corroborada. Nuestro trabajo y nuestro deber es asegurarnos de que todas esas denuncias sean investigadas. Así que ya no veremos a Mario, lo veremos más tarde en las calles reportando lo que sucede. Y bueno, los invito a que se queden en esta edición de Mundo Live porque hay muchas más noticias. Esta mañana un Tribunal Supremo bloqueó la pregunta de ciudadanía del próximo censo 2020. Esa es una de las preguntas más controversiales que se esperaban que se publicara en esta encuesta nacional que, como sabemos, se realiza cada 10 años. El, el, la Corte bloqueó este viernes por tercera vez la propuesta del gobierno del presidente Donald Trump de agregar una pregunta de nacionalidad en el cuestionario del Censo 2020, fallando que esto representa un riesgo significativo para no contar adecuadamente a hispanos y a residentes que no son ciudadanos. El juez federal del distrito George Hazel en Maryland concluyó también que hacer una pregunta sobre la ciudadanía es arbitraria y caprichosa y viola la Constitución y la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Este dictamen del juez de Nueva York sostuvo que la decisión del secretario de Comercio Wilbur Rose de que la oficina del censo pregunte a los encuestados sobre su nacionalidad es también arbitra arbitraria y caprichosa, como repetimos, bajo la ley federal. El segundo dictamen de un tribunal de California también halló que preguntar a los encuestados sobre ciudadanía violaría la constitución, la cual ordena contar a toda la gente, no solamente a los ciudadanos. Aprovecho la Pregunto a todos ustedes que nos están viendo en este momento: ¿Ustedes contestarían las preguntas del censo? ¿Les daría miedo si, si viniese en esa hoja eh, la pregunta si usted es ciudadano o no? Hay grupos eh, de activistas en todo el país diciendo que, bueno, esta pregunta pues, asustaría a la comunidad. Y hoy quiero darle la bienvenida para hablar sobre este tema y otros temas a nuestro colega Hanoi Martínez. ¿Cómo estás, Hanoi? Muchísimas gracias, Judy. Muy bien, gracias por, por la invitación y por estar junto con con las miles de personas que nos acompañan en el mundo hispánico, agregar esta información que hoy la Corte Suprema falló en contra de, de la decisión de la administración de Donald Trump. Uh -huh. Estas eh, cortes que usted mencionaba anteriormente eran cortes de jueces federales Correcto. que habían bloqueado la, 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 la decisión, la medida, pero ya finalmente hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo no, la pregunta de la ciudadanía en el censo 2020 no, no puede ir. ir porque podría vulnerar un poco los derechos, uh -huh. lo declaran inconstitucional, pero además no podría arrojar los resultados reales de la población en, en los Estados Unidos ante el temor de la Exacto. comunidad hispana, de la comunidad también inmigrante, de no responder o de no abrir la puerta al, al preparador del censo. Exacto, y queremos saber su opinión, nos encantaría saber a todas las personas que nos están ahorita viendo si a usted le intimidaría ver en el cuestionario la pregunta ¿Eres ciudadano o no eres ciudadano? Si eso bloquearía la confianza hacia el censo. Y recordar también el objetivo del censo. Se realiza en Estados Unidos cada 10 años. Cada 10 años. Y el objetivo es contar eh, toda la población para después distribuir los recursos. Y ahí es cuando la comunidad hispana se ve vulnerable. ¿Por qué? Porque cuando se decide dónde va a haber traductores donde va a haber eh, beneficios para la comunidad, pues se tiene que ver de acuerdo a la población que haya en los diferentes sectores. Así que si no re registramos que vivimos por ejemplo en claro. Winnet aquí en Atlanta y que somos en mi caso mexicana y en el caso de Hanoi cubano, si no nos contamos no existimos y no nos van a llegar los recursos. Y es precisamente en esta distribución de recursos donde eh, se, se dice que forma parte de, de, del porqué eh, Trump quiere eh, la, la, la pregunta en el censo y es por la distribución de los distritos legislativos que en el caso de que no se registren las personas que no son ciudadanas podría beneficiar a los a los republicanos porque son mayoría en muchos distritos donde hay muchos hispanos que no son eh, Ciudadanos, y hay ciudadanos uh -huh. en, en esos lugares, pero lo que la constitución dice es que los distritos legislativos se distribuyen de acuerdo a la cantidad de personas que vivan, que vivan en, ese en, en ese sitio y no hace distinción entre si las personas deben ser ciudadanas o no ciudadanas. Eh, ahí es el, el meollo del de, de asunto. Exactamente. Y bueno, seguimos en el tema de la política antes de compartir con ustedes todo lo nuevo que trae la edición de Mundo hispánico impreso. Les adelantamos que el debate demócrata inició a la noche de ayer, hubo 10 candidatos y recalcamos que este debate es histórico no solamente por la cantidad de demócratas que se están postulando sino porque se habló español en varias de las ocasiones algunos de los participantes pues coquetearon no con el voto hispano sí. y también eh, estamos resaltando pues eh, la presencia de tres mujeres en un debate donde generalmente los hombres son los que los que siempre llevaban el, el mando y el control como estamos viendo ahorita las imágenes estamos viendo a los 10 contendientes solo por el partido demócrata los diez contendientes de ayer de Ayer. faltan los días Exacto. de hoy, porque también ha sido histórico la cantidad de nominados, el año, en la, en la pasada elección cuando el debate eh, que, que agrupó mayor eh, número de, de, de personas fue el republicano, eran 16 contendientes, aquí uh -huh. son, son 20, pero cabe resaltar desde la elección del lugar para el primer debate, hablamos de la ciudad de Miami donde hay uh -huh. eh, un 70% de la población eh, de origen hispano hay muchos cubanos, muchos uh -huh. eh, venezolanos, colombianos, brasileños, nicaragüenses, centroamericanos en general. Y este lugar fue escogido para realizar en dos días el debate demócrata ayer eh, y hoy va a ser la, la segunda parte. Eh, lo, lo que usted decía es bien importante, el que vemos en pantalla a Beto el excongresista por, por, por Texas, que comenzó hablando en español. Uh -huh. Pero creo que la parte principal del debate se va a concentrar quizás hoy, porque van a estar en el podio los, las personas que lideran las encuestas dentro del, del Partido Demócrata. El ex vicepresidente Joe Biden y el uh -huh. senador por Vermont, eh, Bernie Sanders, son la, eh, van, van a ser parte de del debate hoy, aunque ayer estaba Elizabeth Warren, que también, que tiene, también tiene dos dígitos fuerte, en, la, en, la, en las encuestas, estaba Beto, estaba también Julián, que es el único hispano como uh -huh. tal dentro de, de, de la nominación, y también otros contendientes, otros políticos eh, de, de alcance nacional. Fueron como los más novatos anoche y hoy serán como los más... Y el tema de migración, diferencia? que se habló muchísimo. muchísimo, o sea, todos están de acuerdo en crear algún camino a la ciudadanía, para los dirimers, para algunas personas que no tienen documentos. La diferencia fue en cuanto a cómo, cómo lograr ese ¿Cómo camino lograr o ese qué cambio? tipo de camino eh, crear. Y qué cambios hacer en la constitución y qué... Propuestas nuevas traen todos estos candidatos. Realmente llama mucho la atención la sangre nueva y, sí. el, y el coraje que hay hacia Trump. Y bueno, y no es para menos, porque el presidente Trump obviamente ha tomado algunas medidas que a toda la comunidad nos tiene en ascuas. La semana pasada empezamos con este cobertura especial en Mundo Hispánico sobre la amenaza de Trump. Trump amenazó con empezar con redadas. Eh, muy, muy agresivas después durante el fin de semana se retractó y bueno una de las historias que puede encontrar en la edición de Mundo Hispánico de esta semana es precisamente lo que debes hacer si ICE te confronta señores no queremos que tengan miedo pero recordemos que la información es poder cuando sabemos nuestros derechos como como seres humanos sí. independientemente del estatus migratorio sabemos cómo cuidarnos así que los invitamos a que si están aquí en el estado de Georgia o en el internet a través de mundohispanico.com inmigración en nuestra sección de inmigración encuentren la cobertura sobre lo que debes de conocer si ICE te confronta qué pasa si ICE toca a tu puerta tenemos también la sección de pregúntale al abogado y una de las preguntas más 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 comunes y que nos están llegando es cuando se habla de la nueva amenaza sobre eh, deportar a cerca de un millón de inmigrantes, ¿a qué se refieren? ¿De qué están hablando? Sí, los abogados en esa ocasión respondieron de que según la información que se tenía hasta ese momento, las personas, vamos a usar la palabra, que peligran, o sea, que a quienes la, la deportación sería un poco más eh, inminente, son a quienes ya poseen una orden de deportación. A esas personas le pueden tocar las puertas de sus casas, pero... Cuidado, los abogados hacían referencia a que una vez que inmigración tocara las puertas de esa casa, si quien les abría era una persona que no tenía documentos, también corría peligro de que se lo llevaran. O sea, Exacto. que deben tener cuidado no solo las personas con orden de deportación, que ya eh, las autoridades saben dónde viven, dónde compran, eh, dónde van, sino las personas que viven con ellas. Y no tienen documentos legales porque también podrían estar en peligro. Eh, Trump lo llama en el último tuit la gran deportación. Recuerde, como decía Judith, él amenazó, fue una amenaza de que si no se arreglaban las leyes de asilo y la entrada de personas a Estados Unidos iba a comenzar con deportaciones masivas. Un día antes, un sábado, eh, dijo que, la, que, que a pedido de los demócratas, bueno, es que Nazi Nancy Pelosi, Nancy Pelosi lo llamó, Ajá. lo llamó, vamos a sentarnos, vamos a elaborar un plan, vamos a, hacer una, a llegar a un acuerdo y él frenó las deportaciones y le dio un ultimátum de dos semanas, dos semanas. Un, una espera de dos semanas para comenzar lo que dijo que era la gran deportación. Lo pueden encontrar en la página 8 del Mundo Hispánico que ya desde hoy se empieza a distribuir por toda la, la ciudad de Atlanta. Él habla sobre, sobre todo lo, lo que va a pasar. Es un poco, ahí lo tenemos en pantalla, es un poco lo, lo que puede suceder en las próximas dos semanas. Se habla hasta de 2.000 familias de personas indocumentadas que, que serían afectadas directamente. Se habla de 10 ciudades principales, Miami, Nuevo, uh, New Orleans, Atlanta, uh, Nueva York, Los Ángeles, uh, Baltimore. Eh, son 10 ciudades que están, eh, San Francisco, Los Ángeles, que, que están afectadas. Sí, serían o sea, priorizadas quizás por la misma cantidad de, de, personas, de personas con personas, orden de deportación. Claro. No obstante, la comunidad entera está en, en amenaza Exacto. y Mundo Hispánico tiene toda una cobertura que por supuesto la va a seguir llevando en las próximas semanas. Y es por eso que precisamente en este momento nuestro reportero Mario Guevara y nuestro equipo de periodistas están en varias eh, partes del área metropolitana de Atlanta, de donde nos han llegado denuncias de que posiblemente autoridades están realizando operativos. No tenemos la confirmación exactamente de lo que, de lo que pasa ni de los departamentos involucrados. Lo que sí tenemos es muchas denuncias sí. de nuestra audiencia. Gracias a ustedes. Por estar eh, con, en contacto y por avisarnos de todo lo extraño y lo raro que vean en sus comunidades. ¿Qué te parece, Hanoi, si saludamos a nuestra sí, audiencia? Claro. Mira, nos saluda Aura Soquialis. Dice: B2B will be the best president in God bless America again. Oh, bueno, habla inglés, perfecto, me encanta. nos También nos mandan mensajes. Saludos desde eh, Phoenix, Arizona, Junior Pacheco. Reina Argueta, vivo en amenaza y somos los que levantamos este país. Tienes razón, nosotros somos los que levantamos este país. En fin, eh, saludos también a Celestino Pérez, que nos ve desde Texas, a Rosa María Silva, quien está en San Diego, a nuestra colega Anabel Navarro Camero, que también nos está viendo. Anabel, gracias por estar con nosotros en este momento. Le recordamos que Mundo Hispánico está pendiente del operativo en Atlantis y sus alrededores. Más adelante les daremos información al respecto. Y continuando con más información de Mundo Hispánico, recordarles que la edición impresa ya está en las calles. Tenemos más de 60 mil copias en más de 1,500 puntos de distribución, así que vaya por su, por su eh, edición. En la edición de esta semana tenemos en la, en la portada un sticker. Este trae información muy buena, no le vamos a decir qué es, para que usted vaya, lo quite del periódico y se entere de qué se trata. Y bueno, ya se nos fue Mario Guevara, ahí estamos viendo la portada. Sí. Santo remedio, me encanta. Me Quisimos encanta dedicar la, la cuarta eh, portada del, del Nuevo Mundo, por así decirlo, claro. a esos remedios caseros que heredamos generación tras generación, que heredamos de, de la abuela y que el doctor uh -huh. Juan Rivera... Eh, elaboró, lo, los llevó y los, los tiene a manera de compendio en un libro que se llama Santo Remedios. Uh -huh. Son un poco de, de curas eh, con plantas naturales okay. que usted puede hacer en su casa en, para cualquier tipo de enfermedad. Pero también un poco para cuidarse la salud, porque muchas de ellas también influyen en, en el peso corporal. O sea que le ayudan a, a bajar de peso y un uh -huh. poco a tener equilibrio en la salud. Y lo tenemos en portada y lo tenemos también en la página número 14, 14 la y 15. 14. Es complementario, porque en la 14 tenemos los remedios naturales del favoritos. Uh -huh. El doctor amablemente nos hizo una selección de cinco. Eh, remedios favoritos uh -huh. y tenemos en la página 15 unos, una, también una selección como un listing de eh, los test que hacen milagro. ¿Por qué? Wow. Porque ayudan a bajar de peso. Me eh, encanta, sabes que está el nopal. Por ejemplo, el nopal, estamos viendo ahí en ese circulito sí, verde. El número 4. El número 4, el nopal, la sábila. Bueno, eh, son vegetales eh, milenarios y nuestros sí. ancestros los usaron y, los y nosotros los continuamos usando, pero tienen muchas vitaminas. El cúrcuma que estamos viendo ahí en la número uno, número uno. el jengibre en la número dos, eh, realmente es importante mm. no olvidar la naturaleza, no olvidar que... Tenemos la flor de Jamaica, vaya. tenemos el maracuyá también uh -huh. y en el artículo quisimos ponerle los beneficios para que usted sepa cuando lo, 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 lo toma en qué le está ayudando, pero también cómo se prepara para que mm. también conozca los detalles en el caso de los test, parecido test de anís estrellado, que es muy común verlo en los mercados latinos del ¿Sabes área metropolitana. Qué? A mí me sucedió algo, una vez leí que el té de anís estrellado sí. era muy bueno para el estómago. Sí. Y yo he consumido el té de anís, pero en bolsita y nunca había visto el, el, anís. el anís qué bonito es una es. Es, una es una estrella por eso se llama anís estrellado. estrellado es una estrella y realmente tan sabia la naturaleza ¿eh? y por eso también Mundo Hispánico es muy sabio y nos trae todo tipo de información en esta edición ya hablamos de política ya hablamos de migración pero si nosotros no nos cuidamos de nuestra salud claro. con cuestiones naturales, pues no podemos seguir disfrutando de la vida. Así que ya saben, en la edición impresa de Mundo Hispánico, página el, 14 y página 15 exacto. van a tener remedios naturales. Y el mundohispánico.com. Y siguiendo con más de la edición de Mundo Hispánico de esta semana, si nos vamos a la página 19, una de las secciones que más nos gusta es la quinceañera de la semana. Sí. Ya cumpliste años, ya cumpliste 15 años. Si tienes ahí las fotos guardadas o en tu Instagram o en tu Facebook, mándanos esas fotos. Nos encantará publicarlas. Mira la edición, la página número 19. Nuestra eh, quinceñera de la semana se llama Esmeralda Martínez. No es nuestra familia. No, o sea, no y para yo nada. somos Martínez, pero no somos primos. <laughs> no es de nuestra familia es pura casualidad es pura casualidad como que también nuestro fotoreportero se llama Miguel Martínez no tiene no tampoco tiene nada que ver nada que ver con Ok, <laughs> aclaramos Y se, un, un dato bien interesante sobre Esmeralda Martínez y es que ella quiere ser enfermera así que le echamos muchas porras a, 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 Esmeralda. a Esmeralda Martínez para que llegue su sueño de ser enfermera su comida favorita son los tacos y el mole también por acá nos encanta eso y eh, ¿qué más te puedo decir? Ah, bueno, está estudiando en Mount Zion High School en Jonesboro. Recordarles que nos encantaría tener las fotografías de sus quinceañeras en Mundo Hispánico. Para más información, escríbanos aquí por el Messenger o también por eh, todas las plataformas. Pero no solo de quinceañeras. Si usted asistió a un bautizo, mm -hmm. al nacimiento de, de de un sobrino, de un amigo. Si usted eh, fue a una boda uh -huh. eh, o fue el protagonista de, de la boda, también uh -huh. a editorial arroba, y también por el Messenger nos puede hacer llegar los datos. Y en la página 19, en la sección de rostros, mundo rostro, porque es el rostro de ustedes el que queremos ver, eh, van a salir sus su fotos y una pequeña reseña de quién es usted. Uh -huh. Agradecemos a Lesca Fotos Ambidio por hacernos llegar la sección de, de esta semana. Ahí están todos los datos de, de este genial fotógrafo de aquí del área metropolitana de Atlanta. Así que ya quedó la invitación. Si eres quinceñera, si eres papá o si eres fotógrafo, queremos recibir esas imágenes. Otra cosa que el mundo hispánico siempre se ha caracterizado, Hanoi, es por la agenda de eventos. Un saludo a nuestro Alberto Rodríguez, quien... Se dedica el tiempo a compilar toda la información. Si usted está aburrido en la ciudad y no sabe qué hacer, consulte la agenda de eventos de Mundo Hispánico. Hay de todo. Por ejemplo, mañana hay una charla de inmigración en el Consulado de México a las 9 de la mañana. Esto es completamente gratis. Si este es el tema que ahorita a todos nos obviamente nos preocupa, ahí lo encuentra en la página 21 de Mundo Hispánico y muchos más eventos que hay en la comunidad. Pero este llama la atención sobre todo por, por el tema del de momento. ¿Qué más tenemos, Hanoi? Bueno, en esta, en esta edición, como, como siempre, tenemos lo, los, la, las noticias de entretenimiento, que son noticias que, que yo sé que, que tienen mucho impacto en nuestra comunidad. Uh -huh. eh, tenemos lo de New York Marcos, esa cubana que, <laughs> Oye, <¿tú, risa> que trastorna vez... a México ¿tú eres... un poco, ¿no? <laughs> Tú que eres cubano, ¿es así ella o está actuando? No, ella es así, porque lo, lo que pasa es que ella es eh, un poco. Eh, extrapola todo, no bueno. muy muy extrovertida, pero yo creo que no es tanto como es New Marcos, sino como los medios quieren que ella sea y le uh -huh. hacen las preguntas okay. que saben que ella va a reaccionar uh -huh. de una forma explosiva y creo que es lo que le llama atención a la, la atención a, la, a las ¿Y personas. ¿Y cuando viviste en Cuba la, la vejías, no, o, no no ella realmente no se conocía tanto porque uh -huh. eh, las la noticias de la farándula en Cuba no no se da. No se dan, claro. Pero sí sé que es un fenómeno en México. Oh, sí, definitivo, definitivo. <laughs> y aquí en, y aquí también en Estados Unidos. <laughs> sí, Hace claro poco estuvimos sí. aquí en Atlanta en una obra de, de, de teatro. Pero, bueno. pero ahí vamos. Muy importante, eh, quería hacer énfasis, eh, tras la muerte de Edith González, oh, sí. la actriz Edith González por cáncer en los ovarios. Nosotros uh -huh. en la edición pasada hicimos una compilación de artistas muy conocidos que murieron de, de cáncer. Uh -huh. Pero en esta edición. Quisimos llevar las formas de prevenir, cómo usted puede prevenir el cáncer en los ovarios y en la página 12 usted tiene una selección de cinco formas, las cinco formas que los médicos recomiendan para usted prevenir el cáncer de ovarios desde la lactancia, tomar anticonceptivos orales, a una cirugía que es la menos recomendada, pero es recomendada, el chequeo ginecológico que yo sé que es muy importante para para las exacto, mujeres anual que, y el embarazo. Exacto. Sabes que Hanoi, ese chequeo es tan inter, tan necesario y muchas mujeres le huimos porque no nos gusta irnos por ahí, pero pues recordarles que es parte de nuestra salud. Ya estamos por irnos, no sin antes Recordarles que la página 29 de Mundo Hispánico es la típica de todos los periódicos, porque vienen los crucigramas. Sí. ¿Verdad? Es una sección nueva que tenemos en el nuevo mundo, eh, pasatiempos, mundo pasatiempos, ahí usted va a ver caldo de letra, la, los, las difíciles laberintos, siluetas, uh -huh. un poco para cuando usted quizás está en el bus, quizás ya llegó a su casa y tiene el periódico y se sienta y lo hace eh, un poco, se quita el estrés haciendo uh, cosas Los con, con su mente, ¿no? Exacto. Eh, y creo que es muy, muy importante esta sección. Y no queremos irnos okay. sin comentar la columna de Mario Guevara, que obviamente ya llevamos varias semanas publicando, sí. no solamente su reportaje, sino lo, lo, que, lo que él piensa. En este momento, eh, Mario Guevara se encuentra en las calles del área metropolitana de Atlanta, ju junto con nuestro equipo de reporteros, averiguando algunas denuncias que llegaron sobre un posible operativo de las autoridades no sabemos si es AIS o son las policías locales pero él está investigando y mientras mientras nos prepara esa información vamos a comentar la columna de Mario Guevara y los invitamos a que lo lean eh, me llamó mucho la atención porque él dice que con el enemigo en casa a qué se refiere y dice está comprobado que la mayoría de los abusos sexuales son cometidos por allegados a las víctimas y no por extraños Así que, ojo señora, papá y mamá, dónde se están quedando los niños, sobre todo en este verano, dónde los está dejando. Eh, de la columna de Mundo de Mario Guevara, el Mundo Hispánico, nos invita a reflexionar sobre en manos de quién estamos dejando a nuestros pequeños. Sí, es eh, muy importante, esta columna ya está online, pueden buscarla en mundohispánico.com con el mismo nombre, con el enemigo en casa. Y Mario hace referencia a cómo una niña fue supuestamente violada por su propio padrastro. Uh -huh. eh, y a partir de eso reflexiona sobre quiénes viven con nuestros hijos, mucho más. Él hace referencia a, a nuestra comunidad, que estamos acostumbrados a que en una misma casa, uh -huh. quizás por la situación económica, quizás porque somos así como hispanos, viven tíos, primos, el amigo, el amigo de no sé quién, pero con los niños siempre debemos tener cuidado. Toda medida no es por gusto y Mario hace referencia a eso en la página 6. Les invito realmente a que busquen la columna de Mario esta semana. Exacto. Y bueno, quiero nada más eh, antes de despedirnos leer algunos de los comentarios. Nos pregunta Daris Rivera que ¿dónde se consigue el Mundo Hispánico? Bueno, es gratis, es un periódico que se distribuye en más de 1.500 puntos de distribución en el área metropolitana de Atlanta tiendas, restaurantes, salas de belleza, eh, consultorios médicos, ahí está gratuitamente Mundo Hispánico. Nos eh, manda también saludos Estela Argueta, nos manda bendiciones, también te mandamos bendiciones y nos dice Oli de León también, ¿cómo puedo conseguir... Eh, Mundo Hispánico si vivo en otro estado bueno pues te invitamos a que nos llames y te podemos mandar el periódico por correo si quieres pero si quieres también disfrutarlo en línea pues entra a mundohispanico.com y ahí está toda la información que también está en nuestra edición impresa lo estamos viendo en este momento así es como se ve la edición digital y antes de despedirnos para toda la comunidad en Atlanta tenemos una invitación muy especial y es que el próximo 11 y 12 de julio nos invitan al Mercado del Agricultor este es un anuncio que encontrarán en la página 13 y es para los participantes del programa de WIC, quienes están invitados a recibir frutas y verduras sin costo. Esto es una, eh, un eh, programa comunitario del departamento de DICAB aquí en el estado de Georgia. Los invito a que lo encuentren en la página 13. Este sí es solamente para eh, los habitantes de... Atlanta o del área metropolitana, ahí estamos viendo el anuncio. Y bueno, hay tantas cosas por decir, pero ya queremos darles las gracias por estar siempre con nosotros conectados y recordarles que más adelante estén pendientes porque Mario Guevara y el equipo de reporteros están investigando la posible redada U operativo aquí en, en el área metropolitana. Eh, Hanoi, ¿cómo te despides? Muchísimas gracias por, por su atención. Busquen el periódico los tienen en más de 1500 puntos en toda Atlanta, pero sobre todo está en www.mundohispanico.com. Todo este material, este importante material está online para usted. Así es. Gracias a Noy y gracias a ustedes, un saludo muy grande. No se desconecten porque hay más de Mundo Hispánico en los siguientes minutos. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic, mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasa en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com, somos tu voz y estamos contigo.